encontramos plantas en la naturaleza como las secuoyas californianas, que miden más de 100 metros, son anchísimas, y que sabemos que han vivido 3 o 4.000 años, o aquí en España, los dragos canarios, en Higos de los Vinos tenemos un drago milenario, y encontramos plantas pues, que viven mucho, son muy longevas, acercándose casi a lo que podríamos llamar la inmortalidad. ¿Podríamos entender las claves de la inmortalidad o de la longevidad estudiando genéticamente cómo funcionan las plantas? Para tratar este tema tan apasionante, hemos invitado hoy a conversar con nosotros a Ana Caño, que es investigadora del CSIC y viene del Centro de Investigación en Agrigenómica de Barcelona. Vamos a ver qué nos cuenta. Ana Caño es licenciada en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares. En 1996 se desplazó a la University of East Anglia, Norwich, en el Reino Unido, donde obtuvo su doctorado. Se especializó en hormonas vegetales durante una estancia postdoctoral entre 2001 y 2004 en el Salk Institute en La Joya, en Estados Unidos. Y volvió a España con un contrato Ramón y Cajal, siendo desde 2009 investigadora del CSIC y dirigiendo un laboratorio en el Centre de Recerca en Agrigenómica en Barcelona. Su objetivo es la comprensión de los procesos de señalización hormonal que controlan el crecimiento de las plantas. Ha desarrollado técnicas de imagen genómica y de computación que permiten estudiar el efecto de las hormonas sobre el desarrollo de los haces vasculares. Es experta en un grupo de hormonas que se denominan brasinoesteroides y ha sido capaz de desentrañar el mecanismo molecular del control de los brasinoesteroides sobre las células madre de los meristemos y, por tanto, sobre la longevidad. Ana Caño recibió el premio Career Development Award del programa Human Frontier Science y el premio Josep María Sala Trepat. Desde 2013 es la coordinadora de la sección de Biología de Plantas de la Sociedad Catalana de Biología. Bueno, Ana Caño, qué bien, bienvenida a Valencia, bienvenida al campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a hablar, y te agradezco mucho que vengas a La Ciencia en Nuestra Vida, porque hoy vamos a hablar de plantas, ¿eh? Las plantas que son mi debilidad personal, porque sabes que en eso somos colegas. Yo creo que muchos de nuestros espectadores se preguntarán, en un mundo en el que los jóvenes, los mayores, están pensando en investigaciones biomédicas, cómo funciona el cerebro, resulta que va, y algunos, y es tu caso, trabajamos con plantas. ¿Por qué plantas? Y fíjate, si uno piensa un poquito hacia atrás, la investigación en el mundo de las plantas ha dado lugar incluso a disciplinas científicas como la genética, la virología, han surgido de la investigación con las plantas, ha habido grandes descubrimientos, grandes avances. Pero tú te vas al año 98 y John Maddox, que seguro que te suena, que fue un gran editor de la revista Nature, publica un libro en el 98 que se llama What Remains to be Discovered, que es un tocho, y cuando te lees ese tocho, las plantas prácticamente ni las menciona. Es como si de las plantas lo supiéramos todo. ¿Por qué las plantas? ¿Por qué te dedicas a las plantas? Primero de todo, porque las plantas son la base de la mayoría de los ecosistemas de la Tierra. Entonces, son organismos vivos, son la base de sujetar muchísimos ecosistemas, son la fuente de alimento, son fuente de materiales, y además, a nivel de estudio, como modelos genéticos o para estudios moleculares, ofrecen unos sistemas modelos únicos que permiten hacer muchísima experimentación que no es posible realizarla en animales, pero que sí que a veces a nivel fundamental es trasladable, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos interesados en los mecanismos de renovación celular, que son importantes para mantener la estructura de los órganos, en nuestro caso en la planta, pero se sabe que muchos de los mecanismos fundamentales que operan para mantener la división celular en curso o para mantener el órgano en cierta forma o en cierto desarrollo o cierto grado de crecimiento, pues hay unas analogías muy grandes, y esto hace que estudiar en plantas sea un modelo muy atractivo para experimentar, más económico,
y sobre todo porque puede proporcionar un nivel de información, nos permite afinar a un nivel de información que hasta ahora, pues en muchos organismos animales no se puede. O sea, que es el crecimiento de las plantas, el cómo se controla el crecimiento de la planta, lo que a ti te interesa desentrañar. Claro, las plantas tienen una peculiaridad sobre todos los organismos vivos, es que son los organismos vivos más longevos. Entonces, si nosotros estamos interesados en entender los mecanismos de replicación celular que hacen que las células puedan mantener un grado de división a lo largo de la vida de un organismo sin llegar a producir un fallo o lo que se conoce en biología animal como tumores, pues por ejemplo las plantas, hasta donde nosotros sabemos, no producen tumores en el concepto de tumor que entendemos en los organismos animales. Y además son organismos que pueden vivir miles de años. Por ejemplo, hay un caso de un pino que puede vivir más de 4.000 años. Entonces, bueno, no se conocen organismos animales que puedan vivir tantos. Mi laboratorio en concreto ha avanzado recientemente un estudio que indica que los mecanismos fundamentales que operan durante la replicación celular y que conllevan el mantenimiento de la longitud de los telómeros en las células meristemáticas es muy similar al que se ha descrito para los organismos animales, lo cual arroja herramientas muy interesantes para poder abordar preguntas de cómo podríamos mantener la vida de manera sana, más larga, estudiando las plantas. Claro, acabas de decir muy importante, porque eso sí es un flash que yo creo que a lo mejor no lo pensamos demasiado, que las plantas viven mucho. Claro, si hablas de miles de años es casi hablar de inmortalidad. Estás hablando de longevidad, pero una longevidad extrema. ¿Has avanzado que un trabajo de tu laboratorio tiene que ver con los telómeros? ¿Qué es esto de los telómeros? Bueno, los telómeros son unas estructuras que están presentes al final de los cromosomas. Los cromosomas son el material hereditario de las células que cada uno de nosotros tenemos en todas las células de nuestro organismo. Y estos telómeros son unas estructuras que actúan a modo de protector para asegurar que se produce la replicación del material hereditario del ADN durante la división celular. Cada vez que se produce una división celular, estos telómeros se gastan, se erosionan como a modo de si fuera un cordón, serían los extremos del cordón del zapato que protege, que no se deshilache el cordón. Pero a medida que se va dividiendo la célula, esta protección, el telómero, se va erosionando, se va desgastando, y llega un momento que cuando se ha gastado la replicación es anormal. Es como no podríamos alzar el zapato si realmente se ha deshilachado el cordón. Entonces, preservar esta estructura, preservar los telómeros, los extremos del cromosoma de manera sana, es esencial para preservar la división normal. Parece que las plantas tienen un mecanismo para preservar la longitud de los telómeros que es capaz de activarlo sin causar tumores durante el desarrollo del meristema. Y esto es lo que recientemente ha descubierto nuestro laboratorio. Nosotros hemos reportado este año utilizando unas metodologías que ya fueron establecidas en su día en la biología animal por María Briasco, y usando el modelo genético de Arabidopsis, que es una planta modelo que ofrece posibilidades que a día de hoy todavía no ofrece el ratón, porque permite generar mutantes que no son letales en muchas proteínas esenciales, que son esenciales para la vida, y en cambio la planta, por el hecho de que las plantas son organismos que tienen una plasticidad genética muy alta, producen mutaciones que no llegan a ser letales, hemos podido investigar y hemos podido descubrir de alguna manera que estos telómeros son muy importantes para mantener la división del meristema, para mantenerlo en forma, hasta el punto de manera postembrionaria, o sea, durante todo el ciclo de la vida de la planta. Sabemos que en animales los telómeros tienen una longitud que son los que vienen cuando el organismo, pues en caso de los animales, nacen, y esta longitud se va erosionando a medida que pasan los años, transcurren los años en la vida del organismo, hasta que se mueren. En cambio, en las plantas hemos visto que esto se puede preservar. Nosotros actualmente no conocemos los mecanismos por los cuales se preserva esta actividad, estamos muy interesados en ello y espero que en los próximos años podamos arrojar información en esa dirección, pero sí que de repente tenemos un modelo fantástico para intentar entender por qué pueden vivir estos organismos más. Claro. De hecho, un espectador del programa lo que me sugería y me preguntaba, y estaba muy interesado, es en llegar a conocer, porque esto que acabas de decir es muy interesante,
O sea, si realmente disponéis de mecanismos para controlar que esos telómeros en las plantas se estabilicen, el camino es acercarse hacia llegar a comprender cómo podríamos prolongar la vida. Y eso, ¿crees tú que podría tener su paralelismo en otros animales, en animales, sí, incluso en humanos? Sí, bueno, de hecho nosotros estamos interesados en utilizar las plantas como modelo, porque es un modelo muy rápido. Bueno, nosotros, por ejemplo, podemos crecer 300 plantitas en una cajita de plástico así chiquitita y visualizarlas de manera en pocos minutos. Claro, 300 ratones, es, aparte de costoso, requiere una infraestructura y una envergadura mucho mayor. Y estamos pensando en utilizar este tipo de modelo, las plantitas pequeñas de Arabidopsis en una plaquita para buscar moléculas o químicos o fármacos, si lo quieres llamar así, que podrían contribuir a extender la longitud telomérica mediante screening en las plantas y que tal vez, dada la analogía en los mecanismos, por ejemplo, la enzima que se encarga de mantener la estructura del telómero, o sea, de rehacer y de reparar cada vez que se divide la célula de longitud telomérica, es una enzima que está muy conservada, es una enzima muy antigua evolutivamente, que es la telomerasa. Y la telomerasa es muy... Curiosamente tiene nombre de enzima que rompe algo en vez de que construye. Recompone, exactamente. ¿Vale? Pero nosotros hemos visto que las plantas tienen una peculiaridad, es que parece que muchos de los componentes que están asociados a la maquinaria de elongación de la telomerasa están activos durante la vida, el ciclo de vida de la planta, y parece que se localizan de manera específica en las células madre. Entonces, tenemos muchísimo interés en explorar qué hay de especial en esas células madre para poder trasladar los mecanismos de esas células utilizando ingeniería genética a otras células. Y esto no solo tiene porque va a tener repercusión a lo mejor en la calidad de vida de los humanos o la longitud de la vida de humanos o más saludable en el futuro, sino que nosotros también lo vemos desde una perspectiva biotecnológica para el mundo de las plantas. Ten en cuenta que las plantas no son solo importantes porque nosotros podamos avanzar mecanismos que pueden ser útiles en el futuro para biomedicina en humanos, sino que además las plantas son la base de nuestra alimentación, y en un planeta que crece exponencialmente, donde en el año 2050 parece que vamos a ser el doble de los que somos ahora, teniendo en cuenta el cambio climático, que hay una reducción del agua de lluvia disponible, lo cual reduce la cantidad de tierra arable, esto ejerce una presión muy grande para aumentar las cosechas, para asegurar la alimentación de la gente. Sí, 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 pero tú has empezado hablando de Arabidopsis, que seguro que los espectadores no saben ni lo que es, y luego has empezado a decir que es muy pequeñita, que, o sea, claro. ¿Puedes explicar un poco a los que nos ven cuál es el sistema experimental que utilizas, sí, qué ventajas tiene? Y luego quiero que introduzcas también, porque tampoco lo has dicho, que dentro de Arabidopsis va y te pones a estudiar la raíz, que es lo que está debajo de... O sea, es decir, ¿por qué Arabidopsis y por qué raíz? Bueno, y luego llegaremos a los meristemos. Arabidopsis, por varios motivos. Es una planta, es una mala hierba. La mala hierba crece en todas partes, así que quiere decir que la podemos crecer hasta nosotros en un laboratorio. Entonces, es una planta que es una mala hierba, que tiene un ciclo de vida muy corto y produce muchísimas semillas, como buena mala hierba. Y además, tiene una gran ventaja, que es el primer organismo vivo sobre el que se secuenció su genoma. Ajá. En el año 2000, el que fue entonces, que era mi director de tesis, el profesor Mike Bevan, dirigió el proyecto de secuencia del genoma de Arabidopsis, lo cual nos permitió a la comunidad científica internacional por primera vez tener acceso al código genético de un organismo eucariota. Entonces, esto desde entonces, desde el año 2000 hasta ahora, se han generado múltiples herramientas para poder trabajar a nivel molecular y a nivel de ingeniería genética con esta planta. Esta planta se puede transformar, se puede hacer una planta transgénica en el laboratorio de manera muy sencilla, simplemente haciendo lo que se llama floral dipping, que es volcar la planta en un cultivo de agrobacterium que puede transferir el DNA deseado dentro de la planta. Y además la eficiencia de este proceso es muy alta y permite estudiar la transgenia, o sea, el efecto de genes que están fuera dentro de esta planta y ver su efecto. Esto nos ha abierto una ventana fantástica a los científicos de planta para estudiar. Y luego lo que pasa en Arabidopsis se puede trasladar, claro, al tomate. A medida que han ido transcurriendo los avances en genómica en los últimos años, pues ahora tenemos muchos estudios de analogía, de ya genomas como pues el del tomate, el melón y otros organismos y otras plantas de interés agronómico, comestible para todos, que tienen una gran analogía en los procesos fundamentales.
nosotros tenemos una analogía de secuencia entre los genes de Arabidopsis y los genes de plantas que pueden llegar a la mesa, que pueden llegar al mercado y pueden convertirse en un alimento. Entonces, esto nos permite trasladar de manera relativamente sencilla muchos de los procesos estudiados ya en Arabidopsis a estas plantas. Entonces, por ejemplo, muchos laboratorios, y por ejemplo el mío, que ha sido tradicionalmente un laboratorio de Arabidopsis hasta hace 2 o 3 años, lo que estamos empezando a hacer ya es, con todas las herramientas que tenemos disponibles, utilizamos Arabidopsis como la vía rápida, porque bueno, en 3 meses puedes tener bastantes resultados, y en cuanto tenemos un indicio, inmediatamente empezamos la transferencia a la especie en la que nos interese generar lo que sería un producto más cerca del mercado, o una patente, o un avance que sirva a nivel de más social. Perfecto, yo creo que queda claro. Las raíces, ¿por qué las raíces? Las raíces, pues las raíces, ¿qué son las raíces? Es el órgano que nos ancla a la tierra. Hay más cosas, sirve para tomar el agua. Son órganos, exactamente, es el órgano de anclaje a la tierra, y por lo tanto es el órgano que toma el agua y los solutos del suelo para transportarlo a las hojas, donde se hace la fotosíntesis y se producen los frutos de la planta. Hasta ahora, la raíz ha sido un órgano que se ha estudiado muy poco. ¿Por qué? Porque no se ve. Es mucho más fácil para un científico de plantas ir al invernadero, mirar sus hojas, mirar sus flores, que además tú, que eres de flores, sabes que son mucho más bonitas. Bueno. Pero es verdad que con la llegada de las técnicas de microscopía y las técnicas de imagen que han permitido visualizar de manera clara y sencilla, cada vez más sencilla y más rutinaria, la raíz, hemos descubierto un gran órgano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la raíz de Arabidopsis es un órgano muy sencillo. Es muy sencillo. Esto, por ejemplo, para los físicos con los que trabajamos, que hacen modelos matemáticos, les encanta, porque sería reduccionista, ¿no? Es un órgano que tiene pocos elementos, están colocados todos los tejidos de manera concéntrica. Nosotros decimos que las funciones celulares están separadas en el espacio. Normalmente, por ejemplo, si tú coges un tejido animal, o incluso una hoja, un tejido vegetal, en un trozo de tejido coexisten la división, la elongación y la diferenciación celular. En cambio, la raíz es un modelo muy superior y muy especial para estudiar procesos o eventos celulares, porque separa especialmente la división, es más, en la punta de la raíz, donde están las células madre. Luego hay una fase más de crecimiento, un poquito más arriba, y por último, más en la parte más cerca del suelo, sería, ¿no? Más proximal, están las células diferenciadas, los pelos de la raíz, que es por donde se absorbe el agua, las células xilemáticas, que son las que transportan, los tejidos diferenciados. Entonces, esta separación y esta sencillez a la vez de funciones, pues propone un modelo excelente. Nosotros, ya desde los años del año 93, se caracterizó por primera vez por un grupo inglés la anatomía de la raíz de Arabidopsis, y desde entonces pues ha sido el modelo favorito cada vez más para muchos científicos de plantas. Es verdad que, sobre todo en los últimos 2 años, ha incrementado mucho la atención sobre este órgano, porque con las técnicas de tomografía o de rayos X que hay disponibles, no solo podemos ver una raicita en una placa chiquitita, sino que además podemos visualizar las raíces a través del suelo, en su escenario real, en el suelo, en el campo. Entonces, esto abre una ventana muy interesante para el estudio. O sea, que entiendo que cuando hablas de esos meristemos de las raíces, estás hablando de una zona donde hay unas células que serían, dicho en lenguaje coloquial, la madre del cordero, que, o sea, que mantienen... La madre. Claro. Bueno, sí, las células madre, que son células que son capaces de luego diferenciarse en cualquier cosa, en cualquier tipo de célula, y luego las células que se diferencian. Y entonces, podéis estudiar con el tipo de técnicas que habéis desarrollado en el laboratorio, esas células, cómo se hablan, cómo se mantienen, cómo... Cuéntalo un poco. Pues mira, hace 10 años, cuando llegué aquí a Barcelona, la idea de poder estudiar los mecanismos de señal, cómo hablan las células entre sí para emitir una respuesta a nivel molecular con una resolución celular, era un sueño, era una utopía. Pero es verdad que desde el año 2005, pues con la llegada de las técnicas de citometrías acoplada al estudio de las distintas células, podemos separar visualmente células de distintos orígenes o de distintas funciones. Entonces, nosotros hemos sido en el laboratorio capaz de... Primero observábamos la planta entera, luego observábamos la raíz. Y desde los últimos 10 años
decimos, no, es que no, la raíz, no todas las células son iguales. Nosotros lo vemos como una cosa muy sencilla, muy estereotipada, pero claro, ahí dentro hay unas células que van a dar lugar a epidermis, unas células que son tejido vascular, entonces, y todas esas células se fundan desde un centro piloto, que sería el nicho de las células madre, ¿no? Entonces, nosotros lo que somos capaces de hacer es separar esas células y hacerles preguntas. No separarlas físicamente. Las separamos físicamente. Nosotros podemos utilizar las raíces para digerirlas, para tratarlas con una especie de compuesto que disuelve las células sin llegar a romperlas y las separa. Ajá. Y mediante técnicas de fluorescencia podemos seleccionar nuestras células favoritas que marcamos previamente. Entonces nosotros tenemos células marcadas, por ejemplo, de las células madre, del centro quiescente y del nicho de células madre. Y decimos, uy, vamos a separar estas. Digerimos un poquito el tejido de la raíz y luego con un aparato especial diseñado para seleccionar solo las células brillantes, seleccionamos esas. Y en esas podemos hacer estudios moleculares. O sea, te lo célula estoy a célula. Sí, single cell, que dicen, ¿no? Te lo estoy explicando y casi me emociono porque me parece increíble que seamos capaces de hacerlo. A mí también. Pero lo hacemos, de hecho, nosotros en el año 2014 hemos reportado en un estudio, yo creo, muy interesante, que arroja por primera vez la identificación de un componente de la señalización de esteroides, que son hormonas del crecimiento en la planta, que opera de manera específica en las células madre y pilota la capacidad de estas de dividirse o no en respuesta a un daño externo. Entonces, esto hace 10 años era prácticamente impensable. De hecho, ni siquiera se había llegado a pensar que las distintas células, al menos en nuestro ámbito, pudieran tener mecanismos de señalización tan distinta. Y es increíble la heterogeneidad de los mecanismos o de la naturaleza, de cómo las células responden y cómo coordinan los genes para responder de una manera u otra en dos células vecinas. En esta célula está pasando una historia, es muy sorprendente, porque otra que no tiene nada que ver. La información genética que tienen es la misma y sin embargo el juego de los genes que se expresan o no se expresan, y entender eso es para volverse loco. Entender esto es la pregunta que, si Dios quiere, haremos en los próximos 20 años. A nosotros nos interesa mucho, nos parece fascinante que dos células vecinas, una tenga la capacidad de dividirse y la del lado decida no dividirse ante el mismo estímulo. Esto quiere decir que la que ha decidido no dividirse tiene señales que impiden ver el estímulo de la célula vecina, son ciegas. Tú le estás poniendo delante un estímulo y esta célula, como no lo ve, no se divide. Esto es fascinante desde el punto de vista fundamental, pero también es fascinante desde el punto de vista aplicado, porque nosotros a día de hoy tenemos muchos, todos, interés en entender y en resolver principalmente el proceso de la formación de tumores. Entonces, si tú puedes llegar a manipular que una célula sea incapaz de ver un estímulo que puede ser negativo para ella y no emitir la respuesta anómala de dividirse cuando no toca, pues esto en el futuro podrá arrojar ideas, desde luego, y soluciones, seguramente, a la formación de muchos tumores. O sea, que me estás hablando que estudiando las plantas, por una parte, te puedes aproximar a aprender cosas sobre la longitud de la vida. Ahora me hablas también de aprender cosas que pueden tener que ver con enfermedades tan dramáticas y que preocupan tanto como el cáncer, que es un desarreglo de las divisiones celulares. Y casi, casi te preguntaría, porque se me ocurre que trabajando con las raíces, que tú bien has dicho que es un órgano fundamental de todas las plantas, ¿qué se te ocurre dentro de los problemas que vamos a tener para producir suficientes alimentos en unas condiciones de cambio climático? ¿Qué se te ocurre que se puede hacer o cómo puedes conectar lo que tú estás aprendiendo, que son procesos fundamentales del desarrollo de las plantas, para tener plantas que sean capaces de vivir mejor y de producir lo que nosotros necesitamos en unas condiciones extremas? Condiciones extremas que pueden ser temperaturas altas, escasez de agua, para el funcionamiento de la raíz. Esto es fundamental. O sea, ¿has pensado también en este tipo de...? Sí, mi laboratorio, de hecho, hay una parte del laboratorio que está exclusivamente dedicado a intentar utilizar las herramientas que hemos generado en los últimos 10 años y los avances y tecnología que hay disponible en mi laboratorio y de muchos colegas de este tema, para producir soluciones en la agricultura y
particularmente nos hemos centrado en el problema más grave de la agricultura, que como tú bien has dicho es la sequía. La sequía causa el 40% de la pérdida de las cosechas a nivel mundial y eso supone una pérdida en económica de unos 6 billones de dólares anuales. Esto bueno, es dramático no solo por las pérdidas económicas, sino porque además limita y pone en riesgo la capacidad de alimentar. ¿Y cómo crees tú que podías aplicar lo que hacéis a hacer frente a este desafío? Claro, nosotros cuando empezamos a pensar, o sea, cuando pudimos vislumbrar que algunas células eran capaces de reaccionar de manera diferente al estímulo hormonal y que además esas células son las que pilotan cómo se va a desarrollar el meristema, porque son las células madre, o sea, que son las que dicen el meristemo sigue aquí, el meristemo se divide, el meristemo crece, quiere decir raíz crece, raíz hace nuevos órganos, la planta se anca al suelo. Pensamos, bueno, vamos a revisar cómo se ha estudiado el tema de la sequía hasta ahora, ¿no? Porque estos conceptos no existían. Entonces, revisando la bibliografía, supuesto, el tema de la sequía se ha estudiado muy profundamente durante los últimos 40 años y se han hecho muchos avances, pero siempre se ha estudiado desde un punto de vista holístico a nivel de señalización. Quiere decir esto que los investigadores, con las herramientas moleculares y celulares que han tenido en los últimos años, han aproximado la capacidad de combatir la sequía mediante la realización casi siempre de plantas transgénicas que expresaban genes que combatían la sequía, pero de manera general. Y quiero decir esto en todas las células de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás haciendo que todas las células de un organismo respondan al unísono, al mismo estímulo, a la vez estás limitando otros efectos. Exactamente. Entonces, nosotros tuvimos la idea de intentar aplicar nuestro avance de modificar la señal solo en algunas células para ver si podíamos, por un lado, combatir la sequía, pero por otro, desacoplar el efecto de combatir la sequía con la penalización en crecimiento. Y bueno, en esa estamos. Realmente tenemos resultados muy prometedores, tenemos una patente que hemos... ¿En arabidopsis o habéis podido dar el paso ya? Nosotros empezamos haciendo arabidopsis, claro, pero obviamente la arabidopsis no se come y esto no tiene interés comercial, aunque sí mucho interés científico, y bueno, pues hemos aprovechado la proximidad del trabajo que hacemos con tomate, donde también las señales de estas hormonas con las que trabajamos está muy conservada y los procesos son prácticamente idénticos, y hemos podido trasladar nuestra investigación a tomate, y bueno, pues ahora somos capaces de producir plantas tolerantes a sequía que pueden, simplemente modificando la señal de estas hormonas en algunas células... ¿Qué quiere decir tolerante? ¿No van a vivir sin agua? No, sin agua no, porque todos necesitamos agua, pero la verdad es que bastante resistentes, como 15 días sin agua. Esto para un tomate, tú que eres experto en tomate, ¿sabes? Esto para un tomate es muchísimo. Es muchísimo. Yo creo que, a ver, estamos al principio de la investigación y por supuesto que nos quedan años, pero yo creo que es una vía muy prometedora para... Y sobre todo pues nos ilusiona muchísimo la idea de pensar que nuestra investigación se puede convertir en una solución a un problema social. Porque además nosotros ahora estamos muy interesados en hacerlo en sorgo. El sorgo es un cereal que no se conoce prácticamente en España. Bueno, nosotros conocemos el maíz y comemos maíz, pero el sorgo es un cereal que aquí se utiliza para alimentar cerdos, alimentación animal. En cambio, en África, el sorgo ya es un cereal bastante resistente a sequía, y en toda la África subsahariana se utiliza sorgo para alimentación. Bueno, pues las típicas gachas que vemos en los documentales a las africanas suelen ser de sorgo. Entonces nosotros queremos trasladar nuestra investigación a sorgo y ver si podemos aumentar la resistencia o la tolerancia de estas variedades de sorgo que ellos utilizan para hacer pan, y podemos también pues proporcionar una solución, porque a pesar de que el tema de la hambruna a nivel mundial está bajando, sí que se está acentuando más en las zonas donde son más víctimas del cambio climático. Claro. Porque como consecuencia de la desertización, pues se limitan mucho los recursos agrícolas, y entonces esta gente son los que más necesitan las soluciones. Y bueno, pues estamos interesados también en... Ana Caño, pues me ha encantado. Muchas gracias por todo lo que has querido compartir con la gente, con los espectadores de La Ciencia No Está Bien en este caso. Me quedo con la canción de que estudiando las plantas y las raíces de las plantas nos vamos a ir acercando, te vas a ir acercando a temas como comprender mejor las causas de la longevidad o de la muerte, que es la imagen especular, enfermedades,
tipo de desarreglos en divisiones celulares como el cáncer, e incluso acercarte a la posibilidad de dar respuesta a desafíos como la falta de producción de alimentos en condiciones de cambio climático, escasez de agua. Yo creo que si los que hoy nos estarán viendo hay chicos y chicas que están pensando en ser científicos, creo que después de escucharte, lo mismo ahí piensan que en las plantas se pueden hacer cosas muy interesantes. Estoy convencida. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti, de verdad.